pescador, vamos a presentarle una pesca que realizamos hace unos días atrás en la provincia de Santa Cruz. Fuimos por las truchas arcoíris, las más grandes del mundo. Estuvimos pescando en la estancia Lago Strobel, en el Lodge Jurassic Lake, un lodge de primera, con la particularidad que no solo tenés la posibilidad de pescar en el lago, sino también en el río Barrancoso. Vamos con las imágenes. Amigo del Pescador TV, estamos en Estancia Lago Strobel en Jurassic Lake Lodge. A nuestra espalda tenemos la Bahía Silver. Ahora vamos a hacer unos primeros intentos de la mañana en esta bahía. Amigo del Pescador, estamos arrancando acá en Bahía Silver. Vamos a arrancar con un equipito de spinning, 17 libras, cuchara Toby de 28 gramos, un rincito tamaño 3000 o 4000 con un nylon, nylon del 0.35, 0.37. Vamos a arrancar con los primeros tiritos de la mañana. Recién ingresada de la marca Payo. Por un lado tenemos los nuevos buzos con tela micropolar en tres colores distintos, gris, negro y azul. Una calidad increíble del micropolar, súper liviano, súper cómodo para usar todo el día, no solo para actividades al aire libre, para la pesca, caza, sino también para el día a día. Es un buzo súper abrigado y muy liviano. También tiene para poner el dedo pulgar para que no se retraiga la manga. Este busito micropolar de primera calidad la pueden abonar en 12 cuotas de 299 pesos o en efectivo o transferencia bancaria de 3.360 pesos. Algo que recién ingresó, un modelito nuevo también, una campera tela Ristop del estilo rompeviento. Es impermeable, viene con capucha y también viene con un forrado interno que es la tela de las remeras térmicas. School Artificiales presenta su amplia gama de señuelos para la pesca de tarariras y dorados, con sus modelos Rocket, Assassin,
banana grande, banana mediana, banana curva y nuevas ranitas de gomas especiales para la pesca de tararira. Para más información, comunícate al teléfono 3413 51 33 96 o visita www.school.com.ar en Instagram, school.artificiales. Miras telescópicas aptas para lo que son rifles de aire comprimido y nitropistón. En este caso queremos mostrar, tenemos un montón de miras, pero sí queremos hacer hincapié en estas miras que son especiales para eso, ¿sí? Son miras que si vos podés observar, te dicen ahí en la caja, por ejemplo, anti-recoil, ¿sí? Son preparadas para este tipo de retroceso de estos tipos de rifles, ¿no? Que estábamos hablando, lo que es aire comprimido y nitropistón. Vienen con las tapas, ¿sí? Todas vienen con las tapitas adelante, ¿sí? Estas miras vienen en tres variables distintas, en cuatro aumentos por 40 de objetivos. La que les decía acá es una mira que tiene 6 aumentos con 40 de objetivo también. De aumentos variables, esta puedes ver acá que tiene desde 3, movemos acá y nos vamos hasta 9 aumentos. Zona de la desembocadura del río y en las distintas bahías que tiene el lago. También estuvimos pescando en las distintas partes que tiene el río. El río es un río de montaña, agua cristalina, con muchos saltos, muchas piedras. El río se encontraba lleno de truchas, muchas truchas plateadas recién, que se encontraban recién remontando el río. La pesca ahí la realizamos con equipo de mosca número 6 y una gran cantidad de moscas. Pescamos mucho con setas, también pescamos con huevitos, con gusanitos, con una gran variedad de técnicas según el ambiente. Porque el río tiene distintos lugares, tiene un sector que se llama el pozo o el pozón, después tiene lugares más llanos y después tiene muchos sectores de cascadas, con caídas de agua de uno a un metro y medio. Y las truchas se encuentran ahí tratando de remontar el río. La verdad que es una experiencia única, el clima nos tocó. No fue tan frío para la época, fuimos fin de temporada, la verdad que los días se mantuvieron bastante bien, los dos primeros días prácticamente sin viento, en los últimos días hubo un poco más de viento, pero acomodando el tiro se hace una buena pesca. Así que amigos pescadores, recuerden que WT marca tendencia en la pesca, y otra cosa que marca tendencia para la pesca deportiva es el harinado Golden Carp. Es un harinado espectacular para la pesca de carpa, de boga. Simplemente es este producto que tiene una elaboración de primera. Hay que complementarlo con una batata hervida, y si le quieren agregar para hacerlo bárbaro, un poquito de esencia de vainilla, y le da al producto una terminación espectacular. Se puede usar para los anzuelos triples, para los resortes, para la línea de carpa coreana. Así que todo un mundo
todo para el pescador deportivo. No tiene más que pasar por el Pejordo, llamarlo por teléfono, mandar un mail y lo enviamos a cualquier punto del país. Recuerden, boya doble T, harinado Golden Cat. En Rincón de Milver, Tigre, El Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061, Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. En Freshear volvieron las 18 cuotas sin interés, aprovechalo. En Freshear vas a encontrar para esta nueva temporada de pesca de pejerreyes un amplio surtido en cañas telescópicas para pejerrey. Todas las marcas y modelos. Visita su showroom en Lisandro de la Torre 1240, Mataderos, Capital Federal. O comunicate al 4686-2302, WhatsApp 11-56-17-33-58. www.freshear.com.ar. Combo de caña y reel con tanza desde 5.900 pesos. En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y vóley, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chichis. Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis, Pesquero El Faro. La pesca ahí es la distancia muy corta en el río, son 4, 5, 6 metros de casteo, no más de eso, tal cual lo muestran las imágenes. Después, en la zona del lago, tanto en la desembocadura como en las distintas bahías, ahí la pesca la realizamos con equipo número 8. Pescamos mucho con Willy Bagger, Streamer, pescamos con secas también. La verdad que una pesca increíble, truchas que rondaban los 4, 5, 6 kilos, hasta algunas que dieron la sorpresa de 10 kilos las más grandes. Salieron muchas de 8, de 9 y varias de 10. La verdad que una locura. También se puede hacer una pesca con spinning. En los lugares permitidos, puedes pescar con cuchara, no lo que es el río ni la desembocadura, sino en las distintas bahías. Ahí también la pesca fue espectacular, era prácticamente un tiro, un pique, un tiro, una trucha. Las truchas son muy grandes, son muy peleadoras, estaban muy fuertes, muy activas, eran los primeros fríos, y había una gran cantidad de truchas intentando entrar al río para desovar. Dale. Eso. Oh, lo aguantaste ahí.
tremendo. Línea de ropa térmica para este invierno de Payo Argentina. Excelentes buzos Micropolar Anti-Peeling. Excelentes remeras térmicas para hombres y niños. También todas las remeras tácticas, nuevos diseños de Carp Fishing y de Full Color. Comunicate al 11 57 61 15 047 o al 11 66 077 172 o al 11 30 56 98 73. Visita en Facebook Payo Argentina. Fábrica de cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. En la Salada Grande de Madariaga, pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Urión La Gaby. En Madariaga pesca junto al guía Diego Palas. Salidas diarias en embarcación tracker desde el club de Madariaga. Pesca los grandes matungos de este espejo junto a este experimentado guía de pesca. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés pescar junto al guía Santiago Herlein. Santiago Pesca dispone de 3 embarcaciones tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio de primer nivel con total seriedad y responsabilidad. Dispone además de una mini proveeduría para todo lo que al pescador le pueda hacer falta. Brinda también alojamiento en un confortable motorhome con capacidad para 5 personas. Celular de contacto 2473-469572. Podés encontrarlos en las redes sociales, Facebook e Instagram como Santiago Herlein. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, Piper Pesca de Mariano Piperno te ofrece lanchas Tracker 620 con o sin guía para que puedas disfrutar de una hermosa jornada de pesca de pejerrey. Celular de contacto 2477-551425. Facebook Mariano Piperno. Lanchas Tracker 620 con o sin guía en Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas. Thank you.
En Laguna La Zoraida de Villa Cañas, excursiones de pesca embarcados de Hernán Fiorentini junto a su staff de guías Fernando Perico Barrio Nuevo, Joel Ansaldi y Ezequiel Bacheto te invitan a disfrutar de una jornada de pesca de pejerrey. Disponen de lanchas Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio de primer nivel. Más de 10 años de experiencia. Consulta también por excursiones a Laguna La Picasa. Realizan salidas diarias. Teléfono de contacto 3382-447311. Facebook, excursiones de pesca embarcados. En la zona norte del Río de la Plata, venía a pescar los grandes matungos junto al guía Gustavo Almela. Cuenta con embarcación semirrígida de 8 metros de eslora y fuera de borda de 115 HP. Salida de pesca desde Puerto Norte frente al Aeroparque a la zona de Playa Honda, Martín García o Costa Uruguay. Comunicate al teléfono 011 1563 98 59 96. En Laguna La Zoraida, Pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés contratar los servicios de Diego Soler, el áspero. Dispone de lanchas Tracker 620 totalmente equipadas, con o sin guía. Realiza salidas diarias, ofreciéndote un servicio de primer nivel con total seriedad y responsabilidad. Celular de contacto 3462 61 49 22. Laguna La Picasa, localidad San Gregorio, provincia de Santa Fe. Pesquero El Amanecer te ofrece bajada de lanchas, pescas guiadas, traslado a la isla y alquiler de tracker. Celular de contacto 3382 50 54 97 y 416-178. En Facebook, Pesquero El Amanecer. En Laguna La Picasa, Pesquero El Amanecer, de la localidad de San Gregorio, Santa Fe, podés contratar los servicios del guía Pato Altamiranda. Dispone de lancha Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio con total seriedad y responsabilidad. Realiza salidas diarias. Celular de contacto 236-450-2263.
venir a pescar truchas al lago Strobel, comunicate con nosotros. Vamos a salir, próximo viaje, febrero del 2022. Así que tenés tiempo para agendarlo, comunicarte con nosotros y asesorarte todo lo necesario para realizar la mejor pesca de trucha de tu vida.